Todos los días nos enfrentamos con situaciones que, por su complejidad, se hacen difícilmente manejables. Necesitamos entornos sencillos y manipulables, pero con la precisión y el detalle suficiente para permitirnos evocar y recrear esa realidad que queremos explicar y entender. ¿Hasta qué punto los ordenadores, con su extraordinaria capacidad de cálculo, pueden crear esas metáforas virtuales de la realidad? ¿Qué grado de precisión y complejidad son capaces de alcanzar para evocar el mundo que pretenden simular? ¿Somos capaces de extraer consecuencias útiles de esos mundos virtuales? Era un tramo recto de carretera, y ni la velocidad ni la lluvia parecían ser causas lo suficientemente importantes como para justificar un accidente así. El Centro Zaragoza es un laboratorio de investigación de accidentes de las aseguradoras de toda España, cuya principal función es el estudio de las causas de los accidentes de tráfico y sus posibles soluciones. Lo primero que hacemos es recoger toda la información de todos aquellos datos que puedan considerarse relevantes. Primero, lo que efectuamos siempre es una medida del trazado de la vía donde ha sucedido el accidente, para posteriormente, sobre ese trazado, medir y situar de forma lo más precisa posible todos aquellos datos, todos aquellos vestigios que se tengan, desde huellas de frenada, huellas de fricción, hendiduras, posiciones finales de los vehículos, la forma y la severidad de los daños de estos, daños en vallas de protección metálicas, daños en postes, en árboles que se sitúen en los márgenes de la calzada, y sobre todo también lo que serían los daños en los propios vehículos, desde su forma hasta su severidad. Estos datos sirven de base para recrear virtualmente las condiciones en las que sucedió el accidente. De esta manera, es posible elaborar y probar las hipótesis que expliquen las causas del accidente. Lo importante va a ser fundamentalmente que la trayectoria que han realizado esos vehículos antes y durante la colisión y los movimientos que han realizado sean veraces, que las velocidades sean las que justamente el Departamento de Reconstrucción de Accidentes ha calculado. Con lo cual nos vamos a encontrar con una animación realista, puesto que el entorno que hemos diseñado va a ser fiel a donde ocurrió este accidente, pero la veracidad de los movimientos de los vehículos implicados va a ser totalmente veraz. Además, es posible visualizar gráficamente el accidente, algo especialmente útil en los juicios. En los juicios el juez es un letrado, no es un técnico. Entonces, normalmente los técnicos entregan un gran volumen de datos escritos en un montón de folios y él muchas veces pues tiene que asesorarse para entender eso. En 3-4 minutos él, con un vídeo realizado infográficamente en tres dimensiones, va a comprender lo que allí ocurrió. Es como un resumen en 3 minutos de todo lo que está condensado en un gran informe técnico. Reconstruir los accidentes no solo nos permite conocer cómo sucedieron, además ayuda a evitar los que en un futuro se produzcan en circunstancias similares. Para poder evitar estos accidentes, el primer paso, creemos nosotros, es conocer sus causas. Nosotros tenemos esa base de datos y en algunos casos incluso, pues bueno, las conclusiones de Centro Zaragoza han permitido, como en el caso del accidente de La Muela, han permitido que se llevaran a cabo una serie de medidas tendentes a evitar estos accidentes. La combinación de velocidad inadecuada, un firme demasiado fino, neumáticos excesivamente desgastados y la falta de una valla protectora en el lugar del impacto fueron las causas del suceso. Gracias a estas conclusiones, se tomaron medidas en el lugar del accidente. Aumentar la protección de las vallas metálicas situadas en el margen de la calzada para evitar la salida de vehículos, hasta colocar un firme con mayor adherencia que impida precisamente, pues bueno, esos derrapajes en circunstancias, sobre todo meteorológicas, de lluvia.
El cerebro es una gigantesca red de células y conexiones. 3 centímetros cúbicos de cerebro pueden llegar a albergar 100 millones de células conectadas entre sí. Cualquier pequeña alteración en esta intrincada red traería consecuencias catastróficas para el funcionamiento del cuerpo humano. El equipo de neurología de la MAD utiliza técnicas de realidad virtual para minimizar este tipo de riesgos. En este paciente se trata de un proceso expansivo, es decir, de un tumor de la región más baja y una de las más profundas del cerebro. Aquí tenemos una reconstrucción externa de la piel hecha a través de la resonancia. Entonces aquí, si vamos bajando el plano superior, veremos que aparece una gran lesión a este nivel, como podemos ver. Para conseguir estas reconstrucciones virtuales, se utilizan las resonancias magnéticas o el TAC. El paciente va pasando por unos sensores que van analizando el cuerpo, creando así una copia digital del mismo. La adquisición de imagen en el TAC se produce conforme el paciente va entrando en el anillo, el equipo va dando una vuelta alrededor del cuerpo y se va generando imágenes por capas de cada una de las zonas del cuerpo. Estas capas han de ser reunidas informáticamente para crear un modelo tridimensional con el que poder trabajar. Así, los cirujanos pueden planificar la intervención al poder ver con total precisión la estructura del cerebro. Para saber cómo tenemos que entrar, pues lógicamente necesitamos ver el plano en el que se encuentra, esa masa. Y nosotros podemos también extender estos cortes hacia adelante, con lo cual la tenemos perfectamente filiada. Podemos girar el modelo y en el modelo podemos a su vez hacer correr el plano hasta el límite posterior del tumor. Bueno, pues yo sé que este tumor llega en la parte lateral hasta este punto y por lo tanto puedo marcar por delante de la oreja una serie de centímetros hasta el límite posterior del tumor. Ya sé que de allí no podemos pasar. Y por otro lado, si extendemos, por así decirlo, el plano anterior, pues el límite inferior del tumor está un poquito por encima de la ceja. Prácticamente por debajo, si hacemos correr el plano inferior, se acaba, es decir, a este nivel. Luego yo sé perfectamente que el límite de la craneotomía, de la ventana ósea que tenemos que abrir, debe bajar casi hasta la ceja del paciente, porque de otro modo no podremos abordar las partes más inferiores. Conociendo su situación espacial, hay que encontrar las vías para llegar al tumor de la manera menos agresiva para el cerebro. En este caso, lo que nos interesa fundamentalmente es la planificación quirúrgica, es decir, cómo debemos entrar para hacer la incisión, para tallar la craneotomía ósea, es decir, la ventana que vamos a abrir. La operación consistió en hacer una incisión y una entrada en esta zona, de manera que se pudiera resecar el tumor, separando a su vez los dos lóbulos cerebrales, uno a cada lado, con unos separadores especiales, y luego retirar el tumor de la línea media, como puede verse a ese nivel. Pero es que luego lo que hacemos una vez hecha la planificación, vamos al quirófano y en el quirófano colocamos una lámpara de infrarrojos y una serie de controles ya dentro de lo que es la propia anatomía del paciente, que nos va a enviar información a la cirugía virtual que hemos hecho, a los puntos de referencia que hemos elegido, y vamos a encontrar una serie de targets y una serie de controles que nos van a decir que estamos haciendo las cosas correctamente. Es decir, luego en el quirófano, usando el neuronavegador, nosotros podemos tomar referencias muy precisas intraoperatoriamente, pero preoperatoriamente este modelo también lo podemos tratar para, una vez que bajamos al quirófano, tallar la craneotomía, hacer la incisión, utilizar las vías de una manera interactiva, ¿no? Es
aproximar la realidad quirúrgica que realizamos en el quirófano a lo que previamente hemos hecho como cirugía virtual. La empresa CAF, que se dedica, entre otras cosas, a fabricar trenes para Renfe, tenía un contrato nuevo de un tren de cercanías para Madrid y quería darle un valor añadido a ese proyecto, un valor añadido que reflejara una imagen de alta tecnología y de avances en el mundo de la visualización. Y como nos conocían, porque habían visto nuestros trabajos, se acercaron a nosotros, nos plantearon el proyecto, la situación, esto es lo que tenemos, y básicamente nos dijeron, ¿qué podéis hacer vosotros que nos sitúe a nosotros un paso por delante sobre el resto de empresas en la competencia? Decidimos que lo más innovador podría ser avanzar en el mundo de la realidad virtual. Entonces les propusimos un sistema inmersivo donde construiríamos una maqueta digital de realidad virtual de su modelo de tren, para que ellos pudieran trabajar sobre ella en vez de tener que trabajar, como suelen hacer, con una maqueta real. El modelo real a escala 1-1 al que sustituye la maqueta virtual requiere un considerable esfuerzo para realizar cualquier tipo de cambio en el diseño, además de tener unos costes muy elevados para la empresa. A este tipo de herramienta virtual se le denomina CAVE. Usamos un sistema CAVE, además con estas dimensiones, porque lo que pretendíamos con este proyecto era simular que estábamos en un tren de verdad. Esta herramienta sirve para sustituir a una maqueta escala 1-1 de un tren. Entonces tenemos que dar la sensación de estar dentro de un tren de verdad y eso con un monitor no se consigue. Incluso con una sola pantalla grande tampoco se conseguiría. Necesitamos un sistema inmersivo con tres pantallas que nos rodeen completamente y luego además pues añadirles las tres dimensiones, el estéreo, para dar la sensación de que estamos en el tren de verdad. Al final toda la información se reduce a luz, con lo cual la simulación de la luz es el aspecto clave en la simulación. Entonces teníamos que ser capaces de simular la sensación visual de estar dentro de un tren en un entorno que no era el real, en un entorno generado por pantallas, por cañones y por una nave pintada de negro. Esa sensación visual tenía que ser lo más equivalente, lo más similar posible a la sensación de estar dentro de un tren físico real. Para conseguir ver vídeos con la calidad exigida en el proyecto, se disponen unos proyectores detrás de cada una de las pantallas que dan la visión del tren desde cada una de las dimensiones del espacio. Un ordenador central es el encargado de sincronizar los proyectores para conseguir la sensación de realismo. Detrás de cada pantalla se encuentran colocados dos proyectores. La señal que llega a los proyectores viene desde DVDs, que dan la imagen en movimiento, y por otro lado, un computador que da señal para imágenes estáticas. Todo está controlado por un autómata que se encarga de gestionar las señales tanto de los proyectores como qué películas se van lanzando en cada momento. La razón de tener dos proyectores viene dada para conseguir la estereosis del ojo humano. El que tengamos una imagen para el ojo izquierdo y otra imagen para el ojo derecho, y sea el cerebro el que genere la imagen tridimensional. Y eso abre toda una nueva caja de truenos y un montón de nuevas posibilidades para que las cosas vayan mal. Y fue parte de la diversión de los 6 meses que duró el proyecto, el lidiar con todas esas cosas que sucedían con la estereoscopía. Hay cosas que efectivamente funcionan muy bien en una imagen plana, en estéreo no funcionan. Entonces teníamos que ser capaces de compensar todas esas cosas de alguna forma. La estereoscopía consiste en simular el trabajo que realiza el cerebro humano al unir las dos imágenes ligeramente distintas que recibe de cada ojo, generando así la sensación de profundidad.
La estereoscopía no solamente se consigue proyectando dos imágenes, de esa manera lo único que conseguiríamos sería que el usuario del sistema viera dos imágenes dobles sobre la pantalla. Lo que hay que hacer es ocultarle una imagen para cada ojo, para que el ojo derecho vea solamente la imagen del ojo derecho y el izquierdo la del ojo izquierdo. Para eso usamos esta gafa y, como podemos ver, tapa la luz de uno de los cañones. Como se puede ver, una la tapa, la otra no. Sin embargo, en el otro vemos cómo es el contrario, el que se ve oculto. De esa manera, cada ojo solamente ve una imagen. Es decir, tenemos que sustituir la sensación de estar en un tren de verdad a la maqueta. Entonces, vale, aquí tenemos la sensación de tamaño, incluso si apuras la sensación de amplitud, pero estaríamos en una pared pintada de tren. No daría la sensación de estar en un tren de verdad. Para ello necesitas que los objetos se te echen encima. Entonces aquí es donde entra la estereoscopía y es lo que hace que esto, en vez de que parezca que es una pared que se ve donde acaba, en cuanto te pones las gafas, es que directamente no eres capaz de saber dónde está la pantalla. Te da la sensación de que puedes ir andando hasta el final. Entonces esto es lo que da el plus de realidad. El poder recrear de una manera virtual el entorno real del tren permite que se puedan realizar ensayos y comprobaciones que sobre los planos sería difícil de prever e imaginar. Mediante nuestro sistema, ellos se dieron cuenta de muchas cosas en cuanto a ergonomía y diseño. Por ejemplo, me acuerdo que estuvieron analizando la sensación de espacio abierto que daba el tren, porque es un tren sin puertas entre vagones, con pasillos muy diáfanos. Eso lo analizaban en nuestro sistema inmersivo y decidían si querían asientos más juntos o menos juntos. Me acuerdo, por ejemplo, un caso muy concreto de un monitor informativo que en los planos estaba a una altura, pero en nuestro diseño hicimos una simulación de gente caminando por ahí y ellos se dieron cuenta que estaba muy bajo, que cualquier persona que se levantara iba a bloquear la visión del monitor. Con lo cual, gracias a eso, decidieron elevar unos centímetros ese monitor. Nosotros, en todos nuestros proyectos, siempre intentamos dar un paso adelante en la tecnología, en nuestra investigación. Entonces, vimos este proyecto como una gran oportunidad para avanzar en lo que son los sistemas inmersivos. Efectivamente, podíamos habernos conformado con haberles ofrecido imágenes hechas por ordenador en un monitor, pero digamos que eso lo puede hacer mucha gente. Entonces, lo que estuvimos pensando en esa tormenta de ideas es cómo podemos dar algo que no se haya visto todavía aquí en España. El 3D es una cosa que siempre me había interesado. Inicialmente, pues es algo que veías en la televisión. Recuerdo aquellos programas de televisión de Metrópolis y desde el primer momento me parecía algo como muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que pasó bastante tiempo hasta que me metí en él. Yo he estado muchos años y sigo, de hecho, trabajando en el mundo del diseño gráfico. Entonces llegué al 3D un poco porque necesitaba o me apetecía hacer algo más, aparte de lo que es la labor de lo que es el diseño gráfico. El 3D siempre he pensado que tiene algo que a mí me gusta mucho y es que combina lo que es una parte muy técnica. A mí lo técnico, lo tecnológico, lo científico siempre me ha atraído mucho, pero también con una componente muy, no sé si decir artística, pero por lo menos estética, ¿no? Entonces es una combinación que me gusta mucho. O sea, pintar un cuadro a la acuarela o al óleo, por supuesto que también tiene su técnica, ¿no? Y la técnica, el saber hacer, ¿no? Pero en el caso del 3D, la técnica es algo mucho más intenso, ¿no? Y hay que batallar con todos esos conocimientos y es algo que a mí me gusta. O sea, siempre me ha gustado mucho saber el porqué de las cosas, el investigar mucho cómo hacer las cosas. Y el 3D es un mundo inmenso y súper amplio, con cantidad de condicionantes y de dificultades técnicas que hay que ir superando, y esto me motiva mucho para seguir, ¿no? Y luego, pues puedes expresar
y puedes mostrar pues, cosas que a mí particularmente pues, me atraen mucho, ¿no? Y muy distintas entre sí. Cosas que me costaría bastante hacer trabajando con medios tradicionales. A trabajar con el ordenador utilizando el propio ordenador y los propios programas de 3D como herramientas de diseño. Digamos que en vez de buscar las formas a través de un boceto en lápiz sobre papel, busco las formas utilizando el propio programa, manejando volúmenes, moviendo esos volúmenes, aplastándolos, estirándolos, cortándolos. Entonces hay una búsqueda de la forma que tú estás tratando de encontrar utilizando las propias herramientas de 3D. En casi todos los proyectos suele ocurrir casi siempre que hay algún elemento que tú ya de antemano, antes de ponerte a trabajar, sabes que te puede dar problemas. Entonces es muy importante el hacer una labor previa de investigar, o sea, lo que sería el I+D, ¿no? Lo de analizar en qué punto seguramente vas a encontrarte más dificultades y antes de encontrártelas ver o tratar de ver cómo vas a hacer para solucionarlas. Porque si te lanzas a trabajar esperando que lleguen y cuando llegan no eres capaz de solucionarlas, pues entonces ha sido un tiempo perdido, ¿no? Hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo inspirado o basado en lo que es la arquitectura islámica. Entonces, bueno, estaba hojeando uno de los libros que tengo de arquitectura islámica y recuerdo que llegué a esta imagen donde vemos una cúpula bastante compleja y recuerdo que me quedé parado mirándola y bastante maravillado por la complejidad que tenía, ¿no? Y pensar lo que debió ser crear todo esto, ¿no? La primera idea que se me vino a la cabeza es que era una locura plantearse hacer esto. Era una locura, pero siempre volvía sobre esto, ¿no? Digamos que estuve igual un par de días dándole vueltas y empecé a analizarlo, porque al primer vistazo ni siquiera estás distinguiendo cómo son estas formas, cuál es la estructura que hay aquí debajo, porque además te confunde bastante toda la ornamentación. Y poco a poco empezó a traerme más la idea de hacer esto. No tenía una idea clara de hacer un proyecto terminado con ir más allá de lo que es la cúpula, sino que inicialmente incluso hasta me dije, bueno, a lo mejor hago un ejercicio, hago la cúpula y ni siquiera la texturizo, lo dejo ahí y punto. Y me lancé a ver cómo podía solucionar esto, ¿no? Somos capaces de crear mundos paralelos que evocan al real, que nos permiten experimentar, recrear o inventar nuevos. La evolución de la informática avanza de manera exponencial y es difícil saber qué nuevas posibilidades nos proporcionará. Lo que es seguro es que esas nuevas herramientas nos permitirán conocer el mundo que nos rodea de una manera más rica y precisa de lo que podemos ahora.